Benjamín, maestro, perfecto. Delfina, ¿y el perro cómo se llama? Preguntale. Preguntale. ¿Cómo te llamás? Preguntale. ¿Cómo te llamás? Y el perro no contesta. Es el momento, es el típico momento que el perro tiene un talento que no funciona en tele. ¿Cómo se llama? Pregúntale. ¿Cómo te llamás? No contesta. Pregúntale de vuelta, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Perro, ¿cómo te llamás? ¿Y cómo se llama? Pregúntale. ¿El perro se llama Pregúntale? Llama Pregúntale. Ah, el perro se llama Pregúntale. Ahí va. Bueno, ¿nunca te pegaron una piña en cámara? ¿Cómo se llama el perro? Porquería. ¿Cómo? Porquería. ¿El perro? Porquería. ¿Cómo se llama el porquería? ¿Le porquería, pusiste vos? Sí. Pensé que tu suegro tenía un perro que le decía porquería. No, le decía porquería a él cuando era porquería. Chiquitito. Ah, vos cariñosamente. Porquería te decía de chiquito. Cariñosamente, sí. ¿Hasta qué edad te mandó porquería? Y hasta que se murió. Bueno. No. ¿El marido porquería era el suyo, señora? Me importa un bicho mi ex, si es tremenda porquería. O sea, te están mandando mensaje. ¿Qué dice? Uy, mirá, cerrá el culo, Guido. No, mirá, traemos los dos al boliche. Mucha onda. Sí, mucha onda. Ahí va. Yo cuando encaro llevo. Ah, perfecto. Ni pregunto. Perfecto. Tengo encare agresivo. Ah, mirá. ¿Entendés? Voy así y digo, bueno, dale. Se muere la mina, ¿eh? Claro. Mira, está muerto. Ahí va queriendo, claro. Soy agarrero, además. Ah, bueno. Abrazo, ¿viste? Esos sí. Tipos que son toquetones. Sí, vos decís, sí. ¿Cómo puede ser que le toque tanto? Pero, mirá, ¿tocaste vos? Mirá, mirale la cara cuando la descubra, ¿eh? Mirala a ella cuando la descubra. Baja. No, más al medio. La descubrió. ¿Vos viste lo que es? Es grande. ¿Eh? Mirá. Vas a ver. Mirá. No puedes quedar, mirá. Pero es increíble. No te da asco. No, a mí no me da nada. ¿En serio? No le da nada. Mirá la cara, ¿eh? Mirá cuando descubra. Más abajo. Ahí está cerquita. ¿Para la derecha o izquierda? Ahí, ¿no? La está así. ¿Eso? Sí. ¡Oh, no! No. Bueno, hay una... Esa respuesta está mal. Mal es no tan. Mal es no tan. Esa respuesta no está tan mal. Mal es no tan está. Mal es no tan están. Mal es no tan está. Esa respuesta está mal. Pero mal es no tan está. Sí, me encanta. ¡Oh! Mira vos. ¡Oh! Me hice el vivo, tiene contenido la rep. Claro. Voy a ver, por favor. Me pegué el julepe del año, mirá. Me hago el vivo. No te hagas el vivo. Opa. ¡Uy, Connie, es un muy bueno! ¡Es un perro de presa, mierda! ¡Se me paró el bobo! Sí. Mirá lo que es el zarpazo. A ver, ¿qué pasó? Mirá lo que es el zarpazo. A ver. Mirá. ¡Oh! ¡Eso en el dedo! ¿Sabés qué en el dedo? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ay! Terrible. Mi dedito. Pero,
Lo perdía, che, me hacía un poco el vivo. ¿Sabés que quedé asustado? Y sí. Pero te viene bien. Una vez me pegaron en el colegio y me vino bien. Como que mi vieja decía, ¿sabés que lo tranquilizó? Decía, me pegaron en el colegio y dice, está más tranquilo este de que se la dieron, me decía. ¿No me dolió? No dolió, ¿no? Dale de nuevo. ¡Ay, Ana! ¡Uy! ¿Dolió? La segunda le dio bien. Tenés fuerza posta. Un poquito. Sí, no, menos mal que no lo hice en la panza. Pará. ¿Qué pasó? De nuevo me están haciendo todo. Se me baja el cierre. No sirve el pantalón. No sirve el pantalón. Pero está mal el programa, sí. Espera, no. No vale, no va, no va, no va. No va. Espera, esto no me trae. Pero ponete un alfiler ahí, te la enganché acá. Tenés un alfiler de gancho y me pone así. Sí. ¿Cómo es? ¿Se puede poner? Sí, claro. Pero yo me pongo, no me vas a poner vos. Un alfiler de gancho, ¿qué tenés? Un alfiler de gancho. Vamos. Vamos, alfiler de gancho. Claro. Vamos, alfiler de gancho. ¿Habrá? Ya empezó, ¿no? Sí. Pero espera, ¿por qué? Sí, ya empezamos. Sí, que ya tengo nieta y tengo hijos. Ahí está, hijo. La señora. Dale, te dio. Estoy cansada de ver. A ver. No me vas a poner, me da vergüenza. ¿Por qué, nene? Tengo hijos, tengo nietos. Nene, qué vergüenza vas a tener conmigo. Por favor, nene, tengo mi nieto. Qué vergüenza. A ver. No se cuenta que son mis hijos, que son mis nietos. Y bueno. Nena. Ay, me va a pinchar. Oh, cuidado. No te va a pinchar nada, te va a pinchar. Vos querés que te la pinche y no llega el cadáver. La... bueno. Pero me da miedo, me estás metiendo. No te tengas miedo. Ay, no, no, no. Qué tonto que es. Pero no soy tonto, me da miedo cuando me haces ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, mira, ahí está, está, ahí está, ¿ves? Ahí está, no se te baja nada. Para arreglar acá. Tanto lío por un alfiler. Por favor, nene. Y nada menos que conmigo. Con una piba, sí, bueno. ¿Qué me vas a vender? ¿Vos me vas a vender algo? Sí, por supuesto. ¿Pero vos me vas a vender eso o esto? No, yo te voy a vender esto. ¿Esto? No, perdón. ¿Pero cómo? ¿No sabes qué me vas a vender? No, ¿esto no me lo vas a vender? ¿Qué es lo que me vas a vender? A ver. Esto es vicuña original. ¿Esto lo vendés? No, esto es mío. No lo vendo. No, no vende nada. No me vende nada. Me viene a mostrar. No, como no. Te hacen como si fuera... No. Mirá qué lindo caramelo. No lo podés tener. No, claro. ¿Vos sabés si esto es embalsamado? Yo quiero... No me gustan las cosas que son hechas como... Me gustan las réplicas, tipo que es muñeco, pero no me gustan las cosas de verdad. Me vinieron a vender esto. Me costó 4.000 pesos... Y yo le dije que si era embalsamado o no, y él me dijo que no es embalsamado, que esto es muñeco, que es un armado. ¿Vos sabés de claro, esto? Mira, porque acá nadie sabe. El tema de lo embalsamado era de otra época. O sea, en una época... Sí, esto está recontra embalsamado. Sí. Sí, eso sí. Es más, yo tengo un tigre en mi casa embalsamado, porque mi abuelo los compró. Bueno, no sé, hay gente que le gusta. ¿A vos te gusta? A mí me gusta. Te lo vendo. No me gusta, ya fue eso. Debía ser en otra época que era lindo tener eso. Tengo lugar en mi casa, si tuviera un quincho, ¿sabes cómo? Te juro que si me das ahora 200 pesos, ya está, te lo llevas. 200 pesos. ¿Sí? ¿Me lo vendés en 200 pesos? No, 300. 350. No, 400. No, 1000 pesos. No, 900. No. En 200 me encantó. 800, para ponerle un buen precio. 800 pesos, ¿te gusta? Sí, me gusta, pero pasa que... ¿800 pesos, cerramos? No puedo. Tiro yo, 800, 700, 700, 700 pesos. ¿Hacemos 500? ¿Y me 500 pesos, se la vendo. Sí, 500, ahí, perfecto, bien. 500. Bueno, pero, ¿vos tenés 500 ahí? A la una, a las dos y a las tres. No podés cruzar la línea, ¿eh? Uy, no, cruzaste. Bueno, está bien. Es el... A la una, a las dos y a las tres. A ver, vamos. Tranquilo. ¡No! ¡No! Un aplauso para el participante. Un aplauso. Ya además termina el programa. Uy. Bueno. Me quedo con la cabeza. Para los oblicuos. ¿Los oblicuos? ¿Qué dices? ¿Los oblicuos? ¿Qué son los oblicuos? ¿Eh? Para la parte esta de acá. Cuando yo encuero me hace así. Te los ves. Todo, te queda como tú una lonja. Me queda todo como una lonja a mí en el cuerpo, en cuero, que se me encastra con mi cadera. De verdad, lo tienen que ver. Mirá. Lo tienen que ver posta, ¿eh? Te puedo decir una cosa, lo que mejor tengo yo es caja. ¿Sí?
te juro, lo que dije del chiste, que es más un problema de la panza y eso, pero mirá de caja. Mirá cómo dibuja la espalda. Yo creo que es por el siempre saco, tuve muy buen homóplato, pero además porque mi viejo también. Sí. Como que soy muy grandote, eso que tengo ahí es un lunar. A ver, pegá de nuevo. ¿Pará? Oh. Ahí está. Esperá. Yo te voy a ser sincero, no te voy a dar un precio por las nubes. Y si me das un precio por las nubes, te pego un cachetazo. No. Cuando Guido se enoja, pega. Todo el conjunto. 900. ¿Por qué no le puedo meter? ¿Por qué no trama? ¿Que te la pusiste al revés? Acá, Guido, acá. Guantes pero de te queda medio maricón, te sale el pulgar por acá. Te explico. ¿Pero por qué te sale el pulgar por porque acá? Porque no son los guantes profesionales de boxeo, son guantines, son únicamente para guantines. Pegarle la bolsa. Guantines se le llama. ¿Y la bolsa qué es? ¿Bolsín? No, es una bolsa de kickboxing. ¿Pero es profesional o bolsín? De un promedio de 750 pesos la bolsa y 150 pesos. ¡Epa! Ahí te la ponía, ¿eh? Estaba hablando y... Sí. Pará, te puedo decir una cosa, cuando no hay que discutir, no hay que discutir. Tal siempre cual. Todos tenemos la sensación de que hay que discutir. 800 pesos. 800 pesos. Perfecto. Ahí va. Estamos. Bien, ¿eh? ¿Listo? Bien, me gustó. ¿Está bien? Muy bien. Me gusta. Bien. A la una. Concentrado. A las dos y a las tres. A ver. Sí. La puso. Ahí va. A la una. A las dos y a las tres. No, papá. A ver el tiro, no lo puedo creer, ¿eh? Pero hay gente que la pone con los ojos cerrados. Vos mirá. Pero, no. Pero además es mucho más grande el agujero. No. Míralo. La re gran 7, dale. ¡Ay! ¡Opa! ¡No! Sí, claro, no. claro. Mirá. ¡No! ¡Uy! ¡No! Bueno, en la puerta de las películas. ¡Ay! Bueno. Che, esperá, ¿quiénes ganaron en la puerta de las películas? Muy claro. ¡Chucky, ganaste! ¡Vení conmigo, papá! No. ¡Vení conmigo que ganaste! ¡Vení! ¡Se quedan con... ¡No! ¡Chucky! ¡No, vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Vení que ganaste! Un aplauso para el participante.